narrativa que se hace en un acta. Hay dos tipos de actas. La narrativa que es sucinta o que es resumida, y la narrativa literal de lo que va ocurriendo. Pide la palabra fulano de tal, dice tal cosa. Eso fue sometido por medio de moción y la moción fue aprobada. Esa literalidad va en un acta especial que tiene muchísimas fallas. Pero la sucinta es únicamente un resumen. Entonces, ¿qué es lo que se hizo con el legislador? Que se tiene que tener algún documento que constate cuáles fueron los hechos. No que cambien los votos. Para eso está la votación. El único espacio donde se pueden cambiar votos, el único momento donde se pueden hacer reformas o se pueden hacer nuevos artículos, es al momento de la discusión de un decreto. Lo demás, no podemos aceptar los vicios que ocurrió. Lo voy a recordar cuáles, porque es el temor de algunos a que nosotros hagamos este precedente que nunca se había tomado en cuenta. El señor Agapito, del Partido Nacional, en una reconsideración del acta, pidió que se bajaran las penas para los tipos penales de los delitos de los funcionarios públicos. En una reconsideración del acta. Eso no cabía y no puede. Ahí hay un vicio de nulidad que obviamente se tendrá que conocer después del informe que se va a presentar por la comisión. Y por cierto, les quiero mencionar algo. Todos los decretos, muchísimos decretos, estamos trabajando en un listado de todos los decretos que fueron aprobados en administraciones anteriores, que se mandaban inmediatamente para su publicación y que no esperaban que hubiera una aprobación de un acta, porque eso es un invento que se está haciendo ahora. ¿Cuál es el trasfondo de esto, periodista? Es el decreto 93 de la receptación y lavado de activos. Eso es todo lo que no quieren que se agende. Que nosotros salvemos a Honduras del entuerto en que lo dejó el Partido Nacional cuando eliminó los penales de la receptación y lavado de activos. El 57 y el 116. Yo los invitaría a ustedes a decirles por qué, cómo van a votar por el 116, el 57 y el 93. ¿A qué le tienen miedo? Ese es el entuerto real de esto. Recuerden que no se suspendió la sesión ahora. Pero la semana pasada cuando íbamos a discutir esos decretos. Así que felicidades a todos. Hay que eliminar.